Amigos, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenidos a otra emisión más de este programa Transformando Conciencias. Mi nombre es Irma Mejía, súper contenta de estar en este canal, Expert TV Woman, el canal de verdad donde solamente hay información que te nutre, que te llena, que te ayuda a mejorar y evolucionar. Y bueno, yo hoy, pues ya saben, yo siempre estoy contenta, de verdad no es pose de que crean, siempre estoy contenta. Vivir es maravilloso. Ahora parezco anuncio de seguros, ¿verdad, amigos? Pero es que sí es cierto. Vivir es maravilloso. Hay que disfrutar cada segundo de nuestra vida. Y bueno, pues te agradezco que estés aquí escuchándonos. Te pido que me sigas. Mis redes son Instagram, Facebook. Pronto está YouTube, el podcast, la página. Todo es Irma Mejía Reconecta. Así que no se te va a olvidar. Sígueme siempre tratando de que todas las personas que me leen, que me escuchan, pues mejoren en algo su calidad de vida y que de verdad lleguen a estar como yo, felices y contentas. Y si ya estás como yo todo el tiempo, pues que lo reafirmes y que me ayudes a compartirlo por todo el mundo para sembrar esta semillita de que sí, de verdad se puede vivir en este mundo así como lo oyes, como lo ves, sí se puede vivir feliz. Te recuerdo que estamos aquí todos los miércoles alrededor de la 1 de la tarde y que todos los programas se quedan guardados. Estábamos aquí en Irma Mejía Reconecta, en el canal de Expert TV Woman en Facebook y también en YouTube. Ahí nos puedes encontrar. Y bueno, pues ya sin más nada, porque no le quiero quitar tiempo a nuestra invitada, les quiero presentar a esta invitadaza de lujo que de verdad, ahora sí que como dice la canción, hasta que se nos hizo para ti. Sí, muchas gracias, Irmita. Bien, sí. Gracias por la invitación y es un placer estar contigo en este espacio. Gracias. Pues nuestra invitada es Patricia Salce. Ella es, ¿eres ingeniero en sistemas? Licenciado en sistemas computacionales. Licenciado en sistemas computacionales, tiene una maestría en administración y ella también es health coach, es colega mío de la escuela más grande de nutrición del mundo, que te recuerdo, si quieres saber dónde de verdad estudiar todo lo que se refiere a la salud de una persona, contáctame, te digo por dónde te vayas. Y bueno, pues aquí mi colega, el día de hoy nos trae un tema interesantísimo. O sea, me parece tan extraordinario que el agua nos rodea, que somos agua y que muchísima gente todavía no sabe sobre el agua. Así que bueno, yo hoy les presento a Patricia Salce con este tema del agua. Es un nutriente vital y pues cuéntanos, Pati, ¿cómo fue que empezaste con todo esto? Pues mira, te cuento, la verdad es que, como ven, ¿no? Estudié sistemas, toda la vida me la pasé en estrés, más estrés, porque dediqué mi vida realmente a toda la parte de bancos y pues en los bancos no pueden faltar los sistemas, ¿no? Ni un minuto. Entonces, pues siempre viví como bajo este estrés y la verdad no me quejo de mi carrera profesional porque la verdad la viví muy contenta, pero sí me fue llevando, ¿no? A enfermar el cuerpo, ¿no? Pasaron los años y la verdad el cuerpo te cobra la factura muchos años después, ¿no? En ese momento yo vivía muy feliz. Crecí profesionalmente increíble, me la pasaba en un avión porque primero era consultor para México, Latinoamérica y Norteamérica y después ya fui la directora de México y Latinoamérica para esta empresa donde trabajaba y la verdad, increíble experiencia, pero con los años, ¿no? El cuerpo pues empieza a cobrar esas facturas de no dormir, de puro estrés, de comer, mal comer, ¿no? Porque además, pues, obviamente, comes cuando puedes, a la hora que puedes. Llega un momento en que a lo mejor ni horarios hay, ¿no? O sea, no sabes si es de día, de noche o qué es cuando estás en algún, pues, implementación de algún banco o así. Uh-huh. Y cuando era soltera, pues, la verdad es que solo trabajaba, tenía mi vida social, pero, pues, me la campechaneaba bastante bien. Y el trabajo, ¿no? Pero cuando ya empiezas a tener una familia y tienes otras obligaciones y empiezas a tratar como de balancear tu vida, se vuelve un desastre, ¿no? Claro. Yo
yo pensaba, siempre pensaba que cuando tuviera hijos los iba a poner en una sillita y yo iba a trabajar desde mi casa y ese era mi sueño dorado. Claro. Y pues, claro que no, ¿no? O sea, un bebé quiere atención, o sea, le compré casi casi su computadora, su teclado de computadora para que sintiera que estaba al lado, pero me volvía loca. Entonces empecé a modificar mis horarios. Empecé a trabajar en la noche para poderles dedicar el día a mis hijos. Buscando también una actividad mental, ¿no? Y pues claro, obviamente también un ingreso. Y empecé a hacer esta parte de no dormir, dormía 3-4 horas, ¿no? A la par mi esposo abrió un negocio y entonces me hizo magnífica idea ayudarlo, ¿por qué no? Claro. Entonces ya claro, tenía algo más que hacer, ¿no? Oye, Pati, como seguramente muchas de nuestras amigas, tal vez algún amigo se identifica, ¿no? Que somos como que la mujer maravilla. Y sí, me ponías algo de que pues fue debido a estas, a una enfermedad que te dio, que es lo que nos estás platicando, que entraste a este mundo de la salud, entraste a hacer el health coaching, todo esto. Exactamente. Y el tema de hoy pues es el agua. Cuéntanos cómo fue que entraste a esto del agua y pues todo lo que es el tema que estamos tratando el día de hoy. Mira, debido a esto, o sea, a todo este estrés, me generó una nueva enfermedad autoinmune que se llama Hashimoto y pues entré a un espacio donde realmente pues vas al doctor, te dicen una cosa, vas a otro doctor, te dice otra cosa, etcétera, ¿no? Y pues entre todos estos diagnósticos encontré unos productos maravillosos que no sé si han oído hablar de ellos, que se llama, la empresa es japonesa, se llama Niken. Y la verdad es que Niken, empecé a probar los productos y me empecé a sentir mejor. Entonces, pues, empecé a indagar un poco más qué era, ¿no? Y al final lo que empecé a encontrar es que si al cuerpo le das lo que necesita, el cuerpo tiene su propio sistema de regeneración, de defensa y de saneamiento, ¿no? La verdad es que vivimos en un mundo donde todo es medicina, me duele la cabeza, me tomo una medicina, y a veces es deshidratación, a veces es estrés, a veces no, o sea, no lo escuchamos, la verdad. Entonces, cuando empecé a escuchar mi cuerpo, empecé a estudiar esta parte de Health Coach, y había yo probado el agua de Niken, que es un agua maravillosa, que es alcalina, que es ionizada, que ahorita les explico un poquito más qué quiere decir, cuál es la diferencia. Y empecé a sentirme mejor. Ya no me podía levantar de la cama y empecé a poderme levantar de la cama. Ya no podía, me dolían muchísimo las articulaciones y tenía yo muchísimos como efectos de la misma enfermedad. Y empecé a sentirme mejor y empecé a hacer una vida mucho más normal de la que llevaba. Porque si bien no me podía levantar, me tenía que levantar porque tengo 3 hijos, ¿no? Y en ese entonces eran bastante más chicos. Entonces, pues tenía que levantarme, no había de otra, pero realmente mi cuerpo me decía, ya no, o sea, aquí ya no, te quedas estacionada. Entonces empecé a probar esta parte del agua. Pati, ¿qué es lo que tiene el agua? Platícanos a nuestros amigos que han de estar comiendo ansias por saber. Sí, ¿verdad? Hablo mucho. No, está bien. Lo que tenemos es poco tiempo. A ver si nuestro productor Alex hoy nos deja estar 2 horas. Pues mira, lo que el agua tiene, el agua que es un agua como si la tomáramos de la naturaleza, ¿no? En cualquier persona que sepa de salud, sabe que el agua que deberíamos de tomar es el agua de manantial, ¿no? Pero pues vivimos en ciudades lejos de los manantiales, lejos de la naturaleza, y entonces lo que hace esto es que tomamos agua que nos embotellan, que nos purifican con químicos, que tiene BPA por el plástico de las mismas botellas, etcétera, ¿no? Porque a pesar de que puedan decir que es alcalina, que ahorita vamos a ver un poquito más de lo que es alcalino, pues tiene un montón de químicos solo por el plástico y solo por el calor que, cuando transportan esta botella, se hacen pues, compuestos químicos dentro del agua que son lo que van a nuestra sangre, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el agua de manantial? El agua de manantial es un agua que sale, o sea, por el proceso natural del agua, sube, llueve, cae en la parte de abajo del subsuelo,
¿no? Uh-huh. O sea, donde hay minerales, donde está la tierra y sale por algunos huequitos, orificios, e inclusive se hacen pues como ritos y lagunas, ¿no? Siendo un agua súper nutritiva. Y esta agua, ¿qué es lo que pasa? Pues todos esos nutrientes que tiene la tierra y que no han tocado realmente más que cosas naturales, son lo que el cuerpo necesita para vivir. O sea, el humano no nació en un edificio ni en una ciudad con cemento, claro, ¿no? Entonces, lo que empieza a hacer esa agua es que, para empezar, es rica en minerales, cosa que el agua que tenemos, que tomamos normalmente, no tiene, porque pues, si es agua pura, si es agua que se desinfectó de alguna manera, pero nunca se mineralizó, ¿no? Uh-huh. Es agua alcalina, que quiere decir eso, que ahora está muy de moda el término de, pues toma agua alcalina o la dieta alcalina, sí, no es más que devolverle a nuestro cuerpo, ¿no?, los elementos claves para que no haya acidez en nuestro cuerpo. La enfermedad empieza cuando hay acidez. Sin uh-huh. acidez no hay enfermedad. Ahora, hay procesos en el cuerpo que son ácidos, como por ejemplo la digestión, ¿no? Pero esos procesos son naturales. La acidez de lo que comemos y tomamos, o sea, si nos tomamos un agua embotellada que ya trae BPA, para nuestro cuerpo no es agua. Es algo con un poco de agua. Entonces, absorbe lo que necesita para sobrevivir, pero lo demás lo desecha. Entonces, tú piensas que te estás tomando 3 litros de agua y en realidad estás tomando 3 litros de cloro y un poco de agua, ¿no? Por ponerlo así, o de cualquier químico, pero no necesariamente puede ser flúor, pueden ser muchas cosas que son las que utilizan para purificar. Entonces, uh-huh. esto el cuerpo no lo entiende como agua. Entonces, al final, sigues deshidratado a pesar de estar tomando agua, porque no estás tomando el agua adecuada que absorbe tu cuerpo. Ok. Ahora, el agua no nada más tiene que ser alcalina. Otra característica del agua es que sea ionizada. ¿Qué uh-huh. es esto de ionizado? Es, si es agua mineral, ya viene alcalina ionizada, pero cuando no es agua del manantial, lo que tiene esta agua de característica es que mediante un proceso de electrólisis se separa el oxígeno y se estructura la molécula, de tal forma que en lugar de que vengan todas las moléculas como en tumultos, ¿no?, vienen alineadas y con la estructura de la célula. La célula tiene una estructura hexagonal. Entonces, okay. El agua, cuando la estructuras, también tiene esa estructura, ¿no?, hexagonal, uh-huh. y entonces se encaja perfecto como un rompecabezas. Y entonces, si entra hasta el centro de la célula, limpia y saca todas las toxinas y las desechas, ¿no? Ok. Uh-huh. Y además, pues las nutres, porque al final le damos bien poca importancia al agua. Me da mucha risa que todo el mundo cuida lo que come y nadie conoce la jarra del buen tomar, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo conoce el plato del buen comer, que además no necesariamente es del buen comer, pero sí. Pero nadie le damos importancia al agua que tomamos. Y sí. Sin agua no vivimos. Claro. Somos casi 80% agua. De agua. Y pues deberíamos de ponerle un poco más de atención a qué ingerimos, ¿no? Sin embargo, sí. Digo, todo el mundo se preocupa por la lechuga y por la ensalada, etcétera. Y si solo cambias esta agua, solo uh-huh. con cambiar el agua, tienes un paso gigante para tener una mejor salud. Oye, Pati, y ahorita me estaba acordando de toda esa gente que dice, ay, no, yo no tomo agua, a mí no me gusta el agua. Uh-huh. Y yo digo, es como que una falta de conciencia, ¿no? Porque lo que tú dices, 80% de nosotros somos agua. Y pues ni modo que sea agua estancada de 20, 30 años que ahí la traemos, ¿no? Es un agua que hay que estar reciclando, moviendo. Claro, de hecho, es muy cierto lo que dices. A la mayoría de la gente no le gusta el agua, pero no le gusta el agua porque nuestro cuerpo nos dice, eso no es agua, ¿no? O sea, muchas veces la hierves. Y entonces tiene un sabor horrible, porque sigues teniendo químicos y sigues teniendo otras cosas. Entonces tu cuerpo no la toma. Pero si tú tomas un agua de manantial, ¿no?, con minerales, el agua uh-huh. nutre tu cuerpo y tu mismo cuerpo te pide más. A mí me da risa porque a mí tampoco me gustaba el agua, la verdad, ¿no? Solo me acuerdo que mi abuelita tenía un cantarito como de barro
y cuando éramos niños salíamos a correr y íbamos directo por esa agua que sabía tierrita y era una delicia. Digo, lástima que se descubrió que tiene plomo, pero al final tiene mucho de lo que tiene, muchos minerales también, ¿no? Entonces, cuando tú tomas un agua desmineralizada, el cuerpo, pues, la desecha. Y el sabor no es agradable, ¿no? Mucha gente hierve el agua, inclusive. Y dice, ay, pues, ¿para qué? Si es potable, pues, ya nada más la hiervo y le quito los bichos y ya está listo, ¿no? Y bueno, y esto creo que viene, recordarás del terremoto del 86, creo que fue. 85. Bueno, de ese terremoto, el fuerte. Uh-huh. Que empezaron a decir que había que hervir el agua, porque antes yo no recuerdo que sirviera el agua, pero después que sirviera, y bueno, ya después empezaron los grandes fabricantes a sacar su agua embotellada. Exacto, se hizo un gran negocio, ¿no? Sí. Y al final, pues digo, el agua es, digo, la tenemos que cuidar porque el mundo también es 70% agua y tampoco lo cuidamos mucho. Y de ahí provienen realmente nuestras fuentes, ¿no? Entonces, sí es importante que busquemos tener un agua de manantial y eso se logra solamente con filtros y con pero no con cualquier filtro, porque vemos algunos filtros que sus cartuchos dice que tienen cápsulas de cloro, ¿no? ¡Ay, Dios! Y aún así los compramos, ¿no? O sea, a mí me sorprende, la verdad, ver cómo no leemos lo que contienen las cosas que utilizamos. Y entonces, pero hay ciertos filtros, ¿no? En el caso, yo el que descubrí y el que analicé, porque además soy bastante analítica, ¿no? Le hice pruebas, lo analicé, etcétera. Para mí, la mejor agua es la de Niken, ¿no? Niken tiene dos... Tiene varios sistemas para, dependiendo de tu capacidad de presupuesto, ¿no? Pero realmente el mejor son dos aparatos, que es el Waterfall y el Optimizer, que lo que hacen es alcalinizar, mineralizar, nutrir, meterle antioxidantes y ionizar, ¿no? Y tiene un proceso natural, porque existen algunos otros que pueden tener una buena filtración y etcétera, pero lo hacen con procesos eléctricos que, pues, al final afectan la molécula del agua. Esto lo que hace es reproducir el ambiente natural, sale tu agua y la alcalinizas, la ionizas y te la tomas. Y realmente es un proceso súper sencillo, ¿no? Sí. Y de verdad, solo con eso, tu cuerpo está bien nutrido, ¿no? O sea, digo, obviamente no estoy diciendo que comas lo que sea y, ¿no? No pasa nada, pero sí. Lo que limpia tu cuerpo no lo limpia, ¿no? Es el agua. Es como el aseo diario, ¿no? O sea, si te bañas diario, si haces tu casa diario, ¿por qué no podemos meterle una buena agua al cuerpo para que saque todo lo que no sirve, ¿no? Oye, y el día de ayer estuve con una bioquímica maravillosa. Saludos, Ceci Fernández, si nos estás viendo. La vamos a tener en el programa, y me platicaba de qué pasa en el cuerpo cuando está deshidratado, cómo te puedes, cómo tú solo te puedes intoxicar porque los procesos que realiza tu cuerpo no se llevan a cabo de buena manera, como debería de ser, y obviamente esto te provoca que te enfermes o que empiezas con algunos síntomas que si te descuidas, te pueden llevar a una enfermedad grave. Y solamente por no hidratarte como se debe, como tú nos estás diciendo, Pati. Sí, la verdad es que es impresionante lo poco que sabemos del agua, ¿no? Que inclusive los médicos te dicen, hay que comer bien, pero el agua, o tome agua, pero no te dicen que el agua importa, ¿no? Que la calidad del agua es importante. O sea, toma 8 vasos de agua y eso es lo que dicen los anuncios, lo que nos meten en la casa desde chiquitos, ¿no? O sea, es toma agua y ya, no importa. Y no, el concepto realmente aquí o lo importante aquí es hidrátate, ¿no? Claro, claro. Entonces, a lo mejor es mejor un poquito de agua buena que 3 litros de agua que no te están hidratando, ¿no? Que nada más entra y sale, ¿no? Exacto. Oye, y bueno, también esto es cultural, porque yo veo que muchas mamás, en lugar de acostumbrar a sus hijos a tomar agua, los acostumbran a tomar juguitos, a tomar otras cosas. Oye, Pati, y para las personas que, van a probar con una buena agua,
Pero ¿cómo le podrían hacer para empezar a tomar más agua? ¿Tienes algún tip, algo para ellos? Sí, mira, a mí me costaba trabajo tomar agua, ¿no? No era ni un hábito y que también lo tenemos que hacer como un hábito. A mí, el solo hecho de cambiarme agua hizo que mi cuerpo me pidiera más y más. O sea, nunca había tomado tanta agua en un día, ¿no? Cuando empecé a tomar un agua de buena calidad. Pero además también los japoneses tienen una técnica que se llama la técnica del agua, la terapia del agua, perdón, que consta en que en el momento en que se despiertan, ¿no? Además de todos sus rituales de agradecer, etcétera, que son para ellos muy importantes y que deberíamos de tomar un poco de ejemplo, lo primero antes de levantarte de la cama es tomarte 2 vasos de agua. Dos vasos. A lo mejor al principio no te entran 2, no importa, medio, uno, lo que puedas de un agua de buena calidad. Y antes de dormirte, lo mismo. Todo el mundo dice, no, yo ya desde las 6 no tomo porque si no, en la noche me voy a levantar al baño, ¿no? Y no es cierto, el cuerpo para regenerarse necesita de esta agua. Y si tú no se la das, Claro. hace los procesos a medias. Entonces, no es que, sí, efectivamente, si tú te tomas 2 vasos de agua y el cuerpo los utiliza, sí, vas a ir al baño en algún momento, pero puede pasar toda la noche y no vas a ir al baño. La gente Claro. también tiene miedo a esa parte de tomar agua en la noche y sin embargo, lo que acaba pasando es que dice el cuerpo, ah, pues no tengo agua suficiente, ah, soy la del hígado, no, no la hago, ¿no? La regeneración, porque pues tengo que guardarla para que sobreviva. Entonces, Claro. al final acabamos dañando nuestro cuerpo. Entonces, si tú tomas agua, ten la seguridad de que de verdad no te vas a parar al baño. Si te paras es porque estás sacando todo lo que el cuerpo no necesita y le urge sacar, ¿no? Y además de esas dos, o sea, esas dos yo creo que son las más importantes que existen. Ahí ya llevas 4 vasos de agua, ¿no? Sí, sí. El agua obviamente se calcula dependiendo de tu peso, pero por lo menos, digo, si nos esforzamos por esos dos y uno antes de cada comida, con eso realmente tu cuerpo está hidratado y solito el cuerpo va a empezar a pedir más cuando lo necesita y te va a dar sed. A veces el hambre la confundimos con sed, Sí. ¿no? Digo al revés, la sed Sí, la la sé. confundimos con hambre, o sea, nos da hambre y estamos buscando qué comer y en realidad lo que nuestro cuerpo necesita es agua. Así es. Entonces, antes de comer cualquier cosa, tómate un vaso de agua. Si sigues, deja pasar, no sé, 10 minutos, 5 minutos, si sigues teniendo hambre, es hambre. Oye, y otra que yo he puesto en práctica es que cuando me dicen, cuando vienen a la casa, venían antes del COVID, que me decían, ¿no tendrás una pastillita para el dolor de cabeza? Y siempre les digo, tómate un vaso con agua, espérate tantito, tómate un vaso con agua. Y de verdad, la mayoría de las personas que les digo esto, el dolor de cabeza se les quita. Sí. Y es otro síntoma más, otro llamado de nuestro cuerpo que nos está haciendo de, oye, dame agua, necesito agua, ¿no? Sí, totalmente. O sea, la verdad es que no aprendemos a conocer nuestro cuerpo en cuanto a la sed, ¿no? O en cuanto a los síntomas. O sea, nos duele la cabeza y siempre, como dices, vamos por una pastilla siempre. Sí, O nos sí, duele la sí. panza y siempre vamos por una pastilla para la panza, ¿no? Pero hay mucho, esos son síntomas, ¿no? Pero la causa es otra cosa y puede ser deshidratación, puede ser que comiste algún alimento Que no que era el adecuado. no es el adecuado para tu cuerpo, aunque sea sano, muchas veces no importa si es sano o no, ¿no? Yo creo que tenemos que volver a sentir que es algo que ya no hacemos, ¿no? O sea, ¿qué es lo Sí. que realmente está pasando en mi cuerpo? O sea, como que todo lo tendemos a aplacar, Sí. ¿no? Y ya no pasa nada y seguimos nadando hasta que llega un momento en que el cuerpo te dice, ya, yo ya aquí, ya me jubilo, ¿no? O sea, ya, no puedo más, ¿no? Ya me cansé de darte avisos y no Ya, de sí, corazón. claro, o sea, hasta que te tumba en la cama y entonces sí, estás como loco viendo qué es lo que tienes y ya es algo a veces que ya no tiene reversa, ¿no? Así es, así es. Y Pati, de verdad, amigos que nos escuchan, que nos ven, hagamos conciencia. Este cuerpo que tienes, tócatelo. Es el único vehículo que tienes para que todos te veamos, te escuchemos y que estés en este planeta. Y todo el buen cuidado que le des va a redundar en cómo disfrutes de la vida, que estés Totalmente. sano, que estés bien. Y de verdad, lo que tú dices, Pati, el agua es, bueno, es fundamental.
dicen que primero es el oxígeno, lo que más necesita un ser humano, después viene el agua y al último el alimento, lo sólido. Entonces, fíjense, pues es tan, tan importante y nuevamente, pues yo les voy a dar otro tip. Si de veras el agua no te gusta así sola, pues rebana naranja, limón, toronja, échaselo al agua y ahí déjalas. O ponle varitas de menta, varitas de romero, la jamaica sin hervir, nada más ponla ahí un rato y estate tomando de esa agua para que empieces a agarrarle el gusto al agua. Claro. Ahora, es importante también tomar agua sola. O sea, sí, sí, las infusiones son una gran solución a esto, aparte del agua de sabor, ¿no? Pero pues todo dando pasitos, como dices, ¿no? Y algo que es importante de lo que dijiste es, lo primero es el oxígeno y el agua en su mayoría es oxígeno. Y ese oxígeno es lo que realmente nos ayuda. O sea, la respiración también necesita del agua. Por eso ahorita con todo esto del COVID, todo mundo dice, toma agua alcalina y se quitan muchos de tus problemas, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque también parte de la respiración, parte de todos los procesos del organismo necesitan el agua. Okay, ¿no? Sí. Entonces, si infusionas el agua, si no te gusta, empieza como dices tú, ¿no? O sea, le partes las fresas, por ejemplo, le partes fresas, las congelas y las pones, ¿no? O sin congelar, las pones directo, las naranjas, etcétera, y empieza uno y uno, ¿no? O sea, un poquito de esa agua y también un poquito de la otra que no tiene nada, hasta que llegue un momento en que acostumbras a tu cuerpo, ¿no? O sea, digo, mis hijos antes no les gustaba tampoco el agua. Y ahora ellos solitos, o sea, si se acabó, le echan agua de la llave al filtro y ellos se preparan el agua, la optimizan y todo, porque sienten, los niños son mucho más sabios, ellos sienten el cambio. Nosotros sí. No tendemos a escuchar a nuestro cuerpo, los niños sí, ¿no? Entonces, poco a poquito, es un cambio y es un hábito, ¿no? Uh-huh. Pero de entrada, nada más de cambiar un agua que sea realmente nutritiva, te va a empezar a gustar. O sea, si es otro sabor, si es otro olor, inclusive, ¿no? Y cuando ya vas a algún lado y pruebas un agua que no es la tuya. Un agua mineralizada y buena, luego lo detectas. A mí, yo antes nunca olía los vasos de los restaurantes, por ejemplo, cuando pides agua, que olía a cloro. Ahora me huele a 3 kilómetros, ¿no? Sí, sí. Digo, yo descubrí esto hace pocos años, como 5 años o 6, ¿no? No tiene tantos años. Y hoy sí me doy cuenta. Antes, pues no, nunca me di cuenta y me tomaba el agua así como, bueno, porque me la tengo que tomar, porque dicen que 8 vasos al día, ¿no? Y obviamente me cabían a lo mejor la mitad, o sea, no me entraban. No, claro. Oye, yo sí he llegado a ir a lugares, a restaurantes, y me sirven el agua y sí la he dejado. Porque, sí, no, o sea, el olor, el sabor es horrible. Sí la he dejado. Y además, Pati, cuéntanos, ¿qué pasa a las plantas con el agua? Yo quiero decirles, amigos, que mis perrijas y mi perrijo, ellos toman agua mineralizada y ozonificada. Ya sé, luego me dicen, ay, pero luego se salen y toman de cualquier charco. Pues sí, pero la mayor parte del tiempo ellos toman su buena agua, porque son seres vivos que, igual que nosotros, pues también tienen todos estos, necesitan esta alcalinidad, necesitan buenos nutrientes, y un nutriente es el agua. Sí, claro. Mira, de hecho, los animales son, o sea, una muestra impresionante de lo que es saber o escuchar el cuerpo, ¿no? A mí me pasa también con mis mascotas, les pongo, antes les ponía agua de la llave porque pues era práctico y así. Cuando empecé a aprender dije, pues si yo tomo de esta, pues ellos también tienen que tomar esta. Les sirvo y alguna vez que por prisa les he servido agua de la llave, ¿no? Se me quedan viendo así como, ¿de verdad? La huelen, me voltean a ver, la huelen, ¿no? O sea, no se la toman, ¿no? Uh-huh. Y al final, digo, los ves fuertes, etcétera. Tuve una perrita que ya estaba muy viejita y tristemente le agarró una infección derivada de, por aquí hay tejones y animales así y pues, no sabemos si
chupó el plato o qué pasó con el animal, que le dio una infección en el hígado. Y el doctor me dijo, o sea, nunca me había pasado que un perro durara tanto tiempo más. Mira. Y era, pues, el agua que le ayudaba a desintoxicarse, y sí, ya estaba muy malita y todo, pero seguía con, o sea, aguantando gracias a toda la hidratación que tenía, ¿no? Y y en las plantas es impresionante, o sea, yo la verdad es que cuando descubrí, de hecho, cuando yo descubrí los beneficios del agua fue a través de una plantita. Oye, Pati, yo nomás quiero decirle a nuestros amigos, Pati tiene unas orquídeas divinas, o sea, divino y lo que les sigue de preciosas. Sí, me encantan. Me encantan. Y justo lo descubrí en las plantas, la calidad del agua, porque un día de mayo, pues te regalan los niños en los colegios tu florecita, ¿no? Y la florecita ya viene medio muerta, ¿no? Porque la tienen en los colegios 2 días. Y de ahí nos fuimos a desayunar, me acuerdo perfecto, y pues se quedó el coche, bueno, llegaron muertas, y dije, me dio tanta tristeza tenerlas que tirar, que dije, ¿cómo las voy a tirar si fue el regalo que me dieron, no? Entonces, por lo menos, pues que vean que las puse en un florero. Las puse en el florero y mi hija chiquita tenía como 4 o 5 años, me dijo, mamá, el girasol está llorando. Y yo, ¿cómo está llorando el girasol? Cuando bajó, el girasol, todo el centro, ves que es muy fibroso. Sí. Y todo lleno de gotitas, y se movía así el girasol como si fuera una persona. Yo dije, no puede ser, ¿no? Y eso porque había yo oído que con el agua ionizada, ¿no? Eso, las plantas pues se florecían y las hojas mucho más verdes y así. La rosa era totalmente muerta, o sea, el botón, ya sabes, estaba así, y al día siguiente, abierto, parado, como si se hubiera resucitado, impresionante. De hecho, ahí tengo un videíto, con mucho gusto que te lo pidan, y te lo mando para que se los compartas, porque es impresionante cómo ver. Hasta lo grabé, o sea, dejé toda la noche grabando, puse el agua ionizada, puse la flor muerta, que ahora mi hobby es rescatar los del súper, las que ya están a punto de morir, porque me encanta ver cómo resucitan, ¿no? O sea, cómo de verdad, y me duran 3, 4 semanas la misma flor, o sea, cuando antes ni, o sea, pone agua de la llave y no te dura una flor ni 1 ni 2 días, entonces, sí. Si eso vemos, ¿no? Normalmente es porque no tenemos el punto de comparación, pero cuando ves el punto de comparación donde ves una flor que dura 3 semanas y otra que dura 1 día, pues lo mismo sucede en nuestro cuerpo. Claro. ¿No? Sí, sí. Muchas veces te compras cremas carísimas que para la arruga y el no sé qué, y lo único que necesitas es una buena calidad de agua que tenga antioxidantes. Y solo con eso no te van a aparecer, digo, la vejez es inminente, ¿no? O sea, es un proceso, pero obviamente vas a estar muchísimo mejor que las personas a esa edad, ¿no? Porque sí. Tus células están bien hidratadas. O sea, al final, lo que hace el agua en las células es ponerlas como, vamos a imaginar, como un ostión. Cuando le echas tu limón, así se hace una célula cuando le echas un agua que no es de calidad, ¿no? Y cuando tienes así como todo esponjado, ¿no? Esa es una célula que está sana y que está llena de oxígeno y que está desintoxicada, ¿no? Y entonces, cuando todas tus células son como pasitas, es cuando empiezas con enfermedades autoinmunes, cuando empiezas con enfermedades crónico-degenerativas, con cáncer, con un montón de cosas. Entonces, sí, la mejor prevención, y más ahorita que estamos en todas estas épocas donde el otro día escuchaba yo al doctor Moreno, que es el doctor que más sabe de COVID en México. Francisco Moreno dio una conferencia y decía, lo primero que nos enseñó el COVID es que la salud importa, ¿no? Y la tenemos bien olvidada, ¿no? Y lo primero que tienes que hacer para tu salud es el agua. Sí. Todo lo demás va después. O sea, sí, tienes que dormir bien, sí, tienes que comer bien, muchas cosas. Pero si no tomas un agua de buena calidad, ahí hagas lo que hagas, comas lo que comas, no vas a estar al 100 de salud, ¿no? Así es. Oye, Pati, ¿qué crees? Que se nos está acabando ya el tiempo. ¿Qué consejos, qué resumen, qué les quisieras decir a todos los amigos que nos están viendo en este momento o que van a estar viendo el grabado? Tus redes.
Mira, mis redes de estoy construyendo todas mis redes. Yo estoy dedicada como health coach a ayudar a las personas que están enfermas, ¿no? Mi marca se llama Well Again, que quiere decir recuperarte, ¿no? Y las tengo en construcción, pero me pueden encontrar en Facebook como Patricia Salce con Z. Está apareciendo ahí abajo. Ajá. Mi teléfono es el 55 13 53 35 05. Mándenme un WhatsApp y con mucho gusto les doy la recomendación del agua y les mando muchas más de las características del agua. Uh-huh. Si tienen alguna enfermedad, de verdad, con muchísimo gusto, ¿no? Contáctenme y les ayudo como a recuperar con cosas tan básicas como cambiar tu agua, ¿no? O sea, si están interesados también en los productos de Niken, es una marca japonesa que es impresionante, ¿no? O sea, los japoneses, no por nada son tan longevos, sí saben cómo vivir. Y estos productos lo que te ayudan es como a regenerar toda la parte de tus células y a vivir una vida en balance, ¿no? Sí, sí. Entonces, cualquier cosa, mi tienda se llama Vive Zen, con Z, Vive Zen, punto mi tienda niken.com. Uh-huh. Y bueno, cualquier cosa con Irmita también la pueden contactar y con mucho gusto ella me da los datos y yo los contacto. Así es. Así que si no tomaste los datos de Patty, ya sabes, contáctame por el mismo link donde te conectaste aquí. Ahí me contactas y yo te doy los datos de Patty. O cualquier pregunta que le quieras hacer. Sí, ahí, bienvenidas. Ahí va a estar el video para que lo estén viendo. Compártanlo. De verdad, el agua es imprescindible. A lo mejor, digo, no lo sé, pero qué tal que lo que te pasa, este síntoma negativo, simplemente te lo vas a poder quitar tomando más agua y alimentando, nutriendo bien a tu cuerpo con esta agua. Patty, ¿algo más que quieras decirnos antes de que nos vayamos? No, pues muchísimas gracias por invitarme a este programa. La verdad es un honor, ¿no? Estar contigo. Gracias. Mucho que aprenderte y mucho, muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Patty, te lo agradezco mucho. Y amigos, pues los espero la semana que entra en otro programa más de Transformando Conciencias. Échale un ojito, bueno, más que ojito, un oídito a todos los programas que tenemos grabados. Hay muchísima información. A lo mejor en el momento que los oíste no era en tu proceso de vida el momento de escuchar esa información. Vuelve a echar un ojito a ver qué te llama la atención y escúchanos. Los invitados que hemos tenido son todos unos profesionales en lo que hacen y lo hacen, o al menos todos mis invitados lo hacen con el corazón, tratando de ayudarte a vivir una vida mejor. Te espero la semana que entra en otro programa más. Mi nombre es Irma Mejía, Transformando Conciencias. Sígueme en mis redes, en todos lados, Irma Mejía Reconecta. Y a ti, Patty, gracias por darte el tiempo de estar con nosotros, de verdad. Ya sabes que te quiero mucho y te agradezco mucho que estés el día de hoy aquí. Muchas gracias a ti. Es un honor, yo también te quiero muchísimo y muchas gracias por todo lo que me has enseñado también. Muchas gracias. Amigos, por favor, acuérdense, disfruten cada segundo de su vida. Y nos vemos la semana que entra. Bye, chicos. Bye, Patty. Bye. Gracias. Gracias, Alex. Gracias, Miguel. Gracias, Lina. Feliz cumpleaños, Lina. Hoy es su cumpleaños. Felicidades.